Bueno, pues ya tenemos en marcha esa apertura americana, como vemos los mercados muy alcistas, sobre todo de lo ocurrido en el día de ayer, en el cual, ya os lo digo, ya lo decíamos en la preapertura, nosotros nos fue mal, terminemos perdiendo un 1,66% de nuestra cuenta, ¿verdad? Hoy nos hemos llevado esta operación de la libra dólar australiano. Una vez ya se ha recuperado un poco la normalidad de ayer, ¿verdad? En el nivel del 38 hemos colocado nuestra orden, se ha ejecutado el profit. Pero bueno, al final hemos acabado, terminamos ayer con ese menos 1,66% y es lo que decía yo a los traders que estamos ayudando, ¿no? Que por favor no operaran en esos momentos de máxima volatilidad, ¿verdad? Muchos no han hecho caso, unos han quemado la cuenta, otros se han cepillado, se han ventilado los beneficios, el trabajo de 2, 3 meses que veníamos haciendo, ¿verdad? Y eso genera dolor y frustración, ¿verdad? Sobre todo más cuando todos ellos sabían que ayer, al final de la sesión americana, no era momento para operar. ¿De acuerdo? Se puede operar una vez ya se tenga claro. Sí, nosotros ayer operemos porque teníamos ya órdenes en marcha, órdenes pendientes, se ejecutaron, estuvimos pendientes, estuvimos gestionando y eso nos ha llevado a perder solo un 1,66%. También hemos hecho CFDs, comenta Miguel, ¿verdad? Estábamos comentando en la preapertura todo el tema de la disciplina, que debemos de ser ultra disciplinados, más allá de ser disciplinados a la hora de aplicar una estrategia, debemos de ser ultra disciplinados en la aplicación de nuestro trading plan, en hacer caso a lo que nos dice nuestro trading plan. Cuando nuestro trading plan nos diga que no debemos de operar, no debemos de operar. ¿De acuerdo? Qualcomm, no sé si Qualcomm la tengo aquí. Sí, está todo muy alcista, ¿verdad? Pero bueno. Venga, vamos a ver si nos da oportunidad de entrada al toca de la media móvil de 200. Hoy sí tenemos esa situación propicia que le pedimos al mercado, que es que haya una dilatación con el precio para entrar largos por el precio por encima de la media móvil de 200, media con pendiente positiva, dilatación del precio respecto a la media móvil, y ahí lo que buscamos es al primer toque incorporarnos alcistas, pero le pedimos al mercado que llegue a la media móvil, ¿eh? Venga, vamos a centrarnos en esta apertura en los índices americanos y después pues buscaremos a ver si tenemos alguna oportunidad de preparar algún tipo de operativa en Forex. Venga, Carla, Pablo, sobre todo, que sois los dos nuevos, ¿en qué activos soléis operar? ¿Qué mercado soléis operar? Euro dólar, entonces entiendo que Forex. Perfecto. ¿Cuánto llevas, Pablo? ¿Cuánto llevas, Pablo, haciendo trading? Poco tiempo, unos pocos meses. También aprendiendo, perfecto. Lo mismo que Carla, entonces. ¿Estás operando en real ya? ¿Estás operando en real?
Análisis técnico. Por supuesto que sí, imprescindible el análisis técnico. Real. Es lo que comentábamos en la preapertura, ¿eh? Que nos puede la ansiedad y queremos empezar en real ya, porque tenemos muchas veces esa necesidad de empezar a ganar, ¿verdad? Y esto es lo que nos lleva al desastre, ¿eh? Debemos de primero lograr ser consistentes en cuenta demo. Crearnos, confeccionarnos un trading plan personalizado y profesional que contenga estrategias con esperanza matemática positiva y que sobre todo sea un trading plan sostenible en el largo plazo. Porque de nada sirve tener una o varias estrategias con esperanza matemática positiva si después el trading plan no es sostenible en el largo plazo. ¿De acuerdo? En real hay mucho vendehumo, comenta Pablo. Por supuestísimo que sí, hay que ir despacio. Lo que decimos siempre, ¿verdad? Calma y tranquilidad. Calma y tranquilidad. ¿De acuerdo? Hay que aprender a perder. Yo siempre digo que el trading no va de aprender a ganar. El trading va de aprender a perder. Y la consecuencia de aprender a perder es que acabarás ganando. Pero como consecuencia de aprender a perder, ¿eh? Mucha gente me llega y dice, Jordi, quiero que me enseñes cómo se gana. No, yo te enseñaré cómo perder. Te enseñaré a cómo perder, porque cuando tú ganas, ¿dónde está el problema? Puede haber un problema de euforia, ¿verdad? Que es lo que nos pasa muchas veces, que nos venimos arriba y demás. Pero bueno, el verdadero problema, emocionalmente hablando, viene cuando entramos en drawdown. Viene cuando tenemos una racha mala, ¿verdad? Que me corrija Miguel, por ejemplo, que ya lleva 10 años en el trading, si eso es mentira. Es ahí donde aparecen nuestros mayores miedos, nuestros mayores demonios. Cuando estamos en una racha de pérdidas, podemos estar trabajando unas estrategias que nos están funcionando bien, que nos están dando buenos resultados, a la que esa estrategia entra en drawdown, que toda estrategia tiene, ¿verdad? Empezamos ya a cuestionárnoslo todo, la estrategia no funciona, añadimos indicadores, los quitamos, cambiamos de time frame, buscamos a ver qué otro me enseñe la estrategia que opera él, y esto es lo que nos hace volver una y otra vez a la casilla de inicio, ¿verdad? Y así se vuelve sumamente complicado, ¿no? Imposible. Imposible. Si estamos continuamente cambiando los parámetros de nuestra operativa, estamos continuamente volviendo una y otra vez a nuestra casilla de inicio. Comenta Miguel, claro que es cierto, las rachas de pérdida son las que te hacen perder los nervios. Exactamente, los nervios, la compostura, aparecen tus demonios, aparece tu ego, ¿verdad? Ese ego saboteador que no te deja ser consciente de tus errores y en consecuencia no vas a ser capaz de encontrarles soluciones. Y muchas veces la solución, es tan simple como cerrar pantallas y marcharse, ¿verdad? Muchas veces la solución es esa, ¿vale? Es así, hay que delimitarse la operativa, hay que... Yo siempre digo que en el trading, a medida que te vas volviendo más y más profesional, en vez de sacar cada vez más y más rentabilidad y operar cada vez más y más, resulta que es todo lo contrario. Cada vez vas exponiéndote más, menos al mercado, vas lanzando menos operaciones, vas buscando rentabilidades más acordes a lo que te puede dar el mercado, ¿verdad? No nuestras rentabilidades absurdas que venden la mayoría, ¿verdad? Y este es el proceso que hay que seguir, ¿no? Hay muchos traders, pues, dicen, no, yo cuando sea profesional, yo sé que si ahora estoy ganando, pues, no sé, un 5, yo sé que cuando sea un profesional voy a ganar un 30, un 50 cada mes, ¿no? ¡No! ¡No! ¡ITM! ¡Indemone! ¿A qué te suena, Jordi? ¿Eh que sí? Con las binarias ITM. No llevar, muy importante esto también, es una de las primeras cosas que les digo ya a los traders que estamos ayudando y fue de las primeras cosas que me dijo mi mentor. Quitaros las aplicaciones en el teléfono, en el celular, en los móviles. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya hablo por propia experiencia, a mí me llevaba a eso, a que estaba continuamente metido en los mercados. Y normalmente cuando tomabas decisiones en sitios donde no eran, estando en una reunión con amigos o en el recogiendo a mi hijo en el colegio o en el entreno de mi hijo, ¿verdad? Yo no estaba ahí, sino que yo estaba metido en los mercados. Y normalmente cuando tomaba decisiones en esos momentos de que voy a ver cómo va el mercado, ¿no? Cómo van estas operaciones que tengo abiertas, normalmente tomaba malas decisiones, ¿de acuerdo? Y una de las primeras cosas que tuve que hacer fue la de quitarme las aplicaciones para el teléfono. O sea, esto tiene que ser como un trabajo, ¿verdad? Tú vas a trabajar a tu puesto de trabajo, a tu oficina, a tu almacén, a tu donde sea, ¿verdad? Tú no trabajas en casa, por así decirlo, no trabajas cuando estás con los amigos, ¿verdad? Pues eso tiene que ser tres cuartos lo mismo. Debes de tener unos horarios, debes de tener un lugar donde trabajar, donde hacer trading, y si no estás en ese lugar, no haces trading.
Si estás con tus amigos, disfruta de tus amigos. Si estás con tu pareja o con tus hijos, disfruta de tu pareja y de tus hijos. ¿De acuerdo? Deja los mercados. ¿Vale? Van a estar ahí cuando vuelvas a tu casa. ¿De acuerdo? No hace falta que cuando estés en la calle haciendo otras cosas estés metido también en los mercados. ¿De acuerdo? Si quieres ganar, hay que ser profesional si quieres ganar en esto. Exactamente. Hay dos tipos de traders. Los profesionales y los ludópatas. Por eso os preguntaba antes. Sí, todo el mundo sabía lo que era la ludopatía. Hay un grave problema de ludopatía, un grave problema de adicción al trading, como a las apuestas deportivas, como al juego de azar, a los juegos online, ¿verdad? En el trading pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Y la gran mayoría de traders que llevan pues bastante tiempo pretendiendo formarse de manera autodidacta, no se dan cuenta y ya tienen un serio problema de adicción, un serio problema de ludopatía. Miguel comenta, yo doy gracias a mis hijos porque claro, tenía que atenderlos, como tú sabes, Jordi, que si no, exactamente, es un tiempo único, tienes que aislarte y enfocarte, cualquier distracción, y fuiste probable también hubiera cogido esa mala costumbre de mirar la aplicación del móvil, exactamente, ¿verdad? Bueno, ya os digo, si ves, por ejemplo, a Miguel le sirvió encontrarnos a nosotros para darse cuenta de eso, ¿no? Pues perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. ¿De acuerdo? Yo os garantizo que no tengo ninguna aplicación en el teléfono para operar desde el teléfono, desde el celular. Bueno, vamos a ver si nos llega a esa media móvil de 200 y podemos entrar. Ah, esta cuenta nos saltó, es verdad, nos saltó. La operación que teníamos en el dólar yen, bueno, nos quedamos con un 2% de beneficio, ¿vale? Objetivo conseguido también para esta cuenta, ¿verdad? Teníamos un 2,7, casi un 2,8. Ayer nos saltó el stop del 0,7. Continuamos manteniendo los objetivos, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar, para los que no lo sepáis, entre un 2 y un 5% de rentabilidad todos los meses, ¿de acuerdo? Y cuando llegamos a esos objetivos, simple y llanamente dejamos de operar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la principal diferencia de un trader profesional a uno que no lo es. Un trader que no es profesional, ¿verdad? O que os quiere vender, no se sabe bien qué, os va a vender, lo opera en scalping, opera cada día, lanza no sé cuántas operaciones. Los únicos que ganan con eso son los brokers que se inflan a ganar dinero de nuestras pérdidas y las comisiones de nuestras operaciones. No hay que sobreoperar, no hay que sobreapalancarse. El apalancamiento... ¿Por qué os pensáis que los brokers dan estas barbaridades algunos de apalancamiento? ¿Por qué nos lo dan? ¿Para qué nos lo dan? ¿Para que vengamos aquí a forrarnos a ganar dinero? No, para todo lo contrario. Para que perdamos nuestro dinero. Y de la manera más rápida posible. Y a través, y si puede ser, que nos cobren las comisiones más altas posibles. Cuanto más operemos y más apalancados estemos en nuestras operaciones, más ganan los brokers. ¿Entendemos esto? Que no hay que hacer caso de los brokers, que el broker no es nuestro amigo, que igualmente no nos debemos de fiar de las formaciones de gente que estén patrocinados, sean partners, socios, colaboradores con algún broker. Hay algunos que dan formación y dicen, no, yo no cobro por mi formación. Lo único que tienes que hacer es abrir una cuenta con alguno de los brokers con los cuales yo trabajo. Vale, pues por cada operación que tú lances, este señor se va a llevar una comisión del broker. ¿Vale? Este señor, al ser partner de este broker, está sujeto a un contrato con el broker. Es decir, que hay una serie de cosas que el broker no le va a dejar decir que diga o no le va a dejar hacer. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos claro esto? Cualquier día, yo solo tengo WhatsApp, refiriéndonos a las redes sociales, y cualquier día lo quito y me quedo con Telegram, que son las dos que tengo. Perfecto, suficiente. ¿De acuerdo? No nos fiemos de nada de este tipo de historias. ¿De acuerdo? Es por eso que nosotros ya hemos recibido. Mira, hemos recibido propuestas de GKF, de GKFX, de IQ Option, de Binary.com, de AvaTrade. ¿Para qué? Para eso, para patrocinarnos, para ayudarnos, para que hiciéramos directos patrocinados por ellos y que en nuestra página web colgáramos enlaces con un link de referidos, ¿vale? Nunca, nunca vamos a acceder a este tipo de historias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace ser verdaderamente libres para poder decir la verdad de esto, ¿vale? La realidad de esto. Yo no me iría a la cama tranquilo sabiendo que os estoy mintiendo.
Está todo, exactamente, está todo manipulado por el broker, dice Miguel. Es que es así. El broker no es nuestro amigo, lo mismo que no es nuestro amigo el banco. Esto ya lo hemos aprendido con la última crisis, ¿no? Bueno, pues no ha quedado muy claro todavía. Yo creo que la gente todavía no lo ha entendido eso, ¿vale? Pero ni los bancos, ni muchísimo menos los brokers son nuestros amigos. Con lo cual, no nos fiemos de nada, de lo que nos digan los brokers y sus socios y colaboradores. Sea el que sea, comenta Miguel, ni las compañías de teléfono, exactamente. Es que no, están aquí para quitarnos nuestro dinero. Nosotros somos su activo, nosotros somos su fuente de ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, el broker, ¿qué es lo que quiere? Que operes mucho, que te apalanques mucho, ¿verdad? Y andan buscando gente que les atraiga más clientes a cambio de pagarles una comisión por sus referidos, ¿verdad? No vamos a entrar en eso. Y si hay alguien de estos brokers, como fue en el caso de alguno que vio algún vídeo nuestro por internet y fue a través de esto que contactó con nosotros, ya os lo digo desde ahora, ahorraros la llamada o el correo electrónico, ahorrároslo porque la respuesta siempre va a ser la misma por nuestra parte. No queremos saber nada, ni de links de referidos ni de leches en vinagre, ¿de acuerdo? Porque no estamos dispuestos a engañar a nuestra gente, ¿de acuerdo? Y punto, y ya está. ¿Vale? Y oye, y ellos que sigan con su modelo de negocio y nosotros seguiremos haciendo las cosas a nuestra manera y se ha acabado. Pero es que, oye, es que de verdad, sobre todo hay alguno que me he tenido que poner ya, enfadarme ya en serio con él, porque les dices que no te llamen más sobre este tema, porque no, 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 siempre van a tener la misma respuesta. Y oye, casi cada 2 días los tienes llamando, tengo mandándote correos. Yo, de verdad, en serio. Eso ya demuestra lo que son. Cada cliente. Aquí están todos para ganar a nuestra costa. Exactamente, cada cliente es como un obrero que da dinero a la compañía que le presta el servicio. Exactamente. ¿Vale? Nos ven como billetes con patas, poco más. ¿De acuerdo? ¿Vale? No nos fiemos de nada de todo esto. ¿De acuerdo? Fiaros de alguien que opere cada día en real, que os muestre una operativa profesional. O alejaros de formadores o de academias que son partners, socios o colaboradores con algún broker. Alejaros de este tipo de historias. ¿Verdad? Alejaros. Es preferible, inclusive, que os forme un trader que conozcáis, que de vuestro alrededor, ¿verdad? Que opere simple y llanamente por él mismo y ya está, que no que os vayáis a este tipo de academias o este tipo de formadores. Porque, exactamente, como dice Miguel, ellos ven dinero y nada más que dinero. ¿De acuerdo? Y es lo que somos nosotros para ellos. Billetitos con patas. ¿Vale? Ya está. Encima, mal formados, con unas ansias por generar dinero brutales, con unas expectativas totalmente fuera de todo sentido común, es decir, la receta mágica para que ellos se inflen a ganar dinero, ¿verdad? Y es por eso que nos ponen las cuentas demo. Las cuentas demos a los brokers, las cuentas de práctica, no les salen gratuitas. Para ellos tienen un coste. ¿Por qué creéis que no las ponen a nuestra disposición? ¿Para que aprendamos? No, para que pase lo que me pasó a mí, que veía que ganaba en demo y llegó un momento que dije, oye, todo este dinero que estás ganando en demo, estás tonto. ¿Verdad? Porque lo podrías estar ganando en real. ¡Pam! Me paso a real. ¿Verdad? Y es para eso que las tienen. Para ponernos la miel en los labios. ¿Verdad? Y es prácticamente como ponerte a vender chucherías, a vender piruletas o a vender dulces en la puerta de un colegio. ¿Verdad? Pues con esto pasa lo mismo. La gente tiene unas expectativas muy altas en el trading. Se ve cuatro vídeos, se lee cuatro libros y venga, esto está facilísimo, ¿no? Abro una cuenta con 50 o $100, me apalanco a 1.800 y a ganar $3.000 todos los meses, ¿no? Pues bueno, ni 3.000, ni 100, ni 50. ¿Vale? Eso termina con las cuentas quemadas. Y cuanto más pequeña sea la cuenta, más probable es que la queméis. Como dice Miguel, abrid los ojos, que muchas veces, y esto se lo digo yo muchas veces a los traders que ayudo, ¿verdad? Muchas veces lo tenemos delante y no lo vemos. Las ramas muchas veces no nos dejan ver el bosque, ¿verdad? Y lo tenemos delante, pero no queremos verlo. Nuestro ego, sobre todo, impulsado, animado por todos esos cantos de sirena de los vendehumos y de los brokers por la publicidad agresiva, no nos dejan ver que realmente, para ser un trader profesional, ni hace falta sobreapalancarse, ni sobreoperar, ni absolutamente nada de todo esto. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo en esta cuenta. En esta cuenta que hemos logrado los objetivos, hemos lanzado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operaciones. 10 operaciones ya hemos tenido nuestro objetivo conseguido. Con la operación, con la cuenta que operamos en scalping, en la otra cuenta que tenemos, pequeñita, de 500 euros, que operamos también, venimos operando la apertura americana,
pues hemos logrado también nuestros objetivos con tres operaciones. Y operamos en scalping, pero solo hemos hecho tres operaciones. ¿Para qué seguir operando? Comenta Miguel, es que seamos realistas, a ningún broker le es rentable que no operes, y cuanto más mejor, porque se quedan tu spread en cada operación, sean cortos o en largos. Ellos siempre ganan, exactamente. Ellos siempre ganan. Y cuanto más operemos, más comisiones nos cobran. Y cuanto más apalancados estemos en esas operaciones, más altas son las comisiones. ¿Entendemos esto? Empezamos a comprender el por qué los brokers ofrecen las cuentas demo, el por qué los brokers nos ofrecen esta barbaridad de apalancamiento, que no es para que ganemos, que no son hermanitas de la caridad. Bien, pues en la medida que seamos capaces de entender esto, será la medida que empezaremos a no hacer caso a todos esos cantos de sirena por parte de los brokers y por parte de los vendehumos, y nos centraremos a buscarnos a alguien que de verdad quiera formarnos de una manera profesional, nos quiera ayudar, ¿verdad? Y dejémonos de todo este tipo de historia. ¿De acuerdo? En mi caso, nuestro mentor fue un trader institucional de uno de los principales bancos de aquí de España. Él no se dedicaba y no se dedica a dar formación. Yo lo conocía por mi anterior empleo que tenía, ¿verdad? Que ya hace ya pues, 5 años que pude dejar, ¿vale? Lo conocí a raíz de esto, a raíz de una gran pérdida un día paseando por Gerona, que es la ciudad donde yo vivía, me lo encontré, ¿vale? Fuimos a tomar un café y como yo sabía que él pues, se dedicaba a nivel institucional a manejar dinero en los mercados y demás, le expliqué lo que me estaba pasando. Y bueno, él se ofreció a echarme una mano y siempre lo digo, ¿verdad, Miguel? Que el primer día que abrí la plataforma con él y vio cómo la tenía configurada los gráficos, se destornillaba de risa, no es que se partía, lloraba de risa literalmente, ¿no? Porque yo era el rey de los indicadores, tenía no sé cuántos indicadores, semáforos, rayitas, puntitos, líneas y al final se veía todo menos la vela, ¿no? Tenía que ampliar la vela al máximo para poder ver dónde estaba la vela y qué formaciones estaba haciendo, ¿no? Entonces cuando vi eso, ¿no? Pues él se descojonaba, ¿no? Y me decía, y todavía te preguntas por qué no eres rentable, por qué no eres consistente. O sea, ya puedes estar quitando todo esto de aquí. ¿Vale? Jordi, me acuerdo cuando subías la cuenta con las opciones binarias, yo me quedé alucinado cuando vi cómo operabas. Me encantó tu trabajo. Muchas gracias, Miguel. ¿Verdad? Poquito a poquito, poquito a poquito, íbamos rascando poquito a poquito cada día. Todo eso está colgado en el canal de YouTube, que continúa estando colgado, ¿eh? Desde octubre del 2017 que empezamos a colgar la operativa en opciones binarias y después empezamos a hacer estos directos. Y ahí se ve lo que venimos haciendo y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y lo que ahí podréis sacar es que somos o soy muy disciplinado. Tengo unas reglas muy claras y no me salgo de esas reglas. Y eso es lo que me permite, pues en un día malo como el de ayer, pues terminar perdiendo un 1,66%, ¿vale? Es gracias a que aun tener un trading plan y a aplicarle mucha disciplina, no hay otra. Gracias por tu excelente trabajo, comenta Miguel, muchas gracias a ti, ¿vale? Yo, de verdad, poca gente a través ya de este más un año y pico ya que vengo haciendo estos directos, poca gente es la que me he encontrado que realmente merezca la pena. Miguel es uno de ellos, ¿verdad? Y unos cuantos más también, ¿verdad? Que están siguiendo su camino y lo están haciendo muy bien, sinceramente. Pero tengo que decir que, igual como las estadísticas del trading, la gran mayoría, ni tienen disciplina, ni realmente quieren ser traders profesionales, ni quieren hacer del trading su profesión. La gran mayoría lo único que quieren es venir allí, inflarse a ganar billetes para poderles vacilar a sus amigos, a sus familiares o para poder cambiar la vida de su gente y esto, y además lo quieren hacer de una manera rápida, ¿verdad? De una manera rápida. Yo en mi caso tardé más de 4 años en lograr ser consistente, hasta que no encontré a mi mentor no empecé a ser consistente. Y fueron 4 años de quererme formar de manera autodidacta primero y después de pagar por cursos y academias, ¿vale? Y os digo, yo he pagado casi 1.000 euros por un curso presencial en un hotel de 2 días, ¿vale? Entonces, ¿sirvió para algo eso? ¿Aprendiste algo? Sí, aprendimos algo. ¿Tenía el valor que me aportaron, era el precio que pagué? No, en absoluto, en absoluto. ¿De acuerdo? Porque no salí de ahí cambiando mi vida como me vendieron, ni con la libertad financiera, ni con todo esto. ¿Vale? He conseguido ser libre financieramente, no tener que depender de un empleo, pero ¿por qué? Porque mi primera inversión la hice hace 22 años, ¿vale? Que es lo que ahora me está dando unos ingresos pasivos, sin yo tener que hacer nada, que prácticamente son el salario de una persona aquí en España, ¿vale? Y esto es lo que me ha permitido hace 4 o 5 años dejar mi empleo y dedicarme de lleno, pues eso, a gestionar mis inversiones, a hacer trading, a hacer apuestas, a, bueno, en fin,
hacer todos los proyectos en los cuales estamos metidos y en los que nos meteremos, ¿verdad? Próximamente os diré alguno también bastante interesante, alguna propuesta que he recibido, ¿vale? Y a eso es a lo que nos dedicamos. Pero oye, es que esto es un trabajo que viene ya desde el año 97, ¿vale? En el año 97 yo ya realicé mi primera inversión. En el 97 realicé una, en el 2000 realicé otra, en el 2005 otra, ¿verdad? Bueno, pues todo esto es lo que ahora me permite poder estar, por ejemplo, cada día con vosotros aquí, poder dedicar el tiempo a mis hijos, a otras inversiones, a otros negocios, a otras cosas, ¿vale? Pero no he conseguido la libertad financiera en 2 días, ni conozco a nadie que la haya conseguido, ¿vale? Es que ni a los que les toca la lotería consiguen ser libres financieramente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos, antes de los 5 años, están quebrados también, ¿vale? Entendemos esto, y con esto vuelvo a repetir, no quiero desanimar ni muchísimo menos a nadie, pero sí es daros, pues bueno, esas dosis de realidad, ¿no? Poneros un poquito los pies en el suelo para que aquellos que pretendáis buscar pegar el pelotazo y pegarlo en 2 días, acordaros, os acordaréis un día, si lo que andáis buscando es eso, cuando no lo consigáis y estéis en ese periodo de frustración, os acordaréis que hubo un día que un tal Jordi en un directo por internet ya me lo avisó, ya me lo dijo, oye, cuidado, ¿vale? Pues bueno, que no se ha dicho, ¿vale? Que no se ha dicho. A mí en su día esto no me lo explicaba nadie, ¿vale? Al revés, todo aquel con el que contactaba, pues me vendía la libertad financiera y me vendía que me iba a hacer rico y millonario en 2 días, ¿vale? Y evidentemente, pues yo les hacía caso, ¿no? Pues bueno, siempre terminaba la cosa igual, ¿no? Y después cuando terminaba la cosa mal y les pedías explicaciones de qué es lo que estaba pasando, pues oye, directamente es que la culpa es tuya, ¿no? Es que no aplicas bien el sistema, ¿no? Es que no, no, señor, es que tu sistema, el sistema que me has vendido a mí, hijo mío, no es sostenible en el largo plazo. Porque nadie puede de manera sostenible en el largo plazo ganar un 30, un 40, un 50% todos los meses. Y el que no entienda esto, pues es carne de cañón, como dice Miguel, es carne de cañón. Porque puedes ganar mucho durante un cierto periodo de tiempo, pero ya os garantizo yo que en un periodo más corto de tiempo todavía lo terminaréis por perder. ¿Y eso para qué sirve? Para generar dolor, frustración. En mi caso acabé con una depresión, tuve que pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, esto es así de jodido, ¿eh? Esto es así de serio. Esto es así de serio. Dice Miguel, si no sabes manejar el dinero, no eres disciplinado, aunque te conviertas en millonario de la lotería, en breve volverás a quedarte sin dinero porque no sabes manejarlo. Exactamente. Exactamente. ¿Vale? Hay gente que cree que tocándoles la lotería solucionarían todos sus problemas. ¡No! Al revés, seguramente terminaría teniendo problemas mucho más grandes. Mira, mi mentor me decía siempre que no tener dinero es un problema, pero tener mucho dinero es un problema todavía mayor. La gente nos pasamos, sobre todo los de mentalidad pobre, los de mente pobre, creen que toda la solución a sus problemas está en tener más dinero, ¿verdad? Y hay que entender que cuanto más dinero tienes, tus problemas también van a ser más grandes. Si tengo más dinero, más problemas más grandes voy a tener. ¿De acuerdo? No es verdad eso que cuando tienes dinero desaparecen tus problemas. No. Desaparecerá tu problema de no saber si voy a tener para comer mañana. Ese problema desaparece. Pero van a aparecer otros. Van a aparecer otros. ¿Vale? Va a aparecer Hacienda, por ejemplo. Van a aparecer los buitres, que llamo yo, ¿verdad? Que no se acuerdan de ti más que cuando saben cuando, que cuando las cosas te van bien. Por decir algo, ¿verdad? Van a aparecer otra serie de problemas. Entonces, esto tengámoslo claro. La solución a los problemas no es tener dinero. Los problemas con teniendo dinero simplemente cambian, mutan, ¿vale? Pero no desaparecen, simplemente cambian. Pablo dice, hay que estar preparado para tener dinero. Exactamente, exactamente, hay que estar preparado para tener dinero. ¿Verdad? Y mucha gente se cree que, bueno, pues a mí si me tocara la lotería yo no trabajaba más, ¿no? A mí si me toca la lotería yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría nada, ¿no? Y todo el gasto. No, tapar agujeros, ¿no? Esa es otra, ¿no? Cuando alguien le toca la lotería y le entrevistan, ¿no? Que es lo primero que dice. ¿Qué vas a hacer ahora con este dinero? Bueno, pues tapar agujeros. Bueno, taparás un agujero y estarás creando otro por otro lado 10 veces más grande. Pero bueno, en fin, tú tapa agujeros. ¿Vale? Aunque parezca contradictorio, sí. Es así, Pablo. Totalmente de acuerdo. Y ya os digo, ¿eh? No es mi intención en absoluto desanimar a nadie. Pero lo que no voy a hacer nunca es vender humo, ¿eh? Venderos aquí el... No. ¿Vale? No.
Entonces, los que lleváis poco tiempo en esto, centraros en lograr ser consistentes en una cuenta demo, centraros en crearos, en confeccionaros un trading plan. Si no sabéis cómo hacerlos o os cuesta, pedid ayuda, ¿de acuerdo? Nosotros os mentorizamos por $1 al día, por $30 al mes, ¿de acuerdo? Más barato que esto no vais a encontrar nada, hacerme caso, ¿de acuerdo? Entonces, todos los traders que yo conozco a mi alrededor me dicen que estoy loco por hacer esto, por este precio tan y tan sumamente barato, pero ya os digo, el objetivo de Mentorio Trading no es forrarnos a través de las formaciones. ¿De acuerdo? Es formar a traders profesionales, intentar llegar a aquella gente que sabemos que no tenéis un poder adquisitivo como para poder llegar a esas formaciones de varios cientos, inclusive de varios miles de euros que hay por ahí. ¿De acuerdo? Entonces lo que queremos es ofrecer una formación de calidad, centrarnos en ayudaros a confeccionar un trading plan de la manera más económica posible, ¿verdad? Y si realmente vosotros, pues por lo que sea en estos momentos, no estáis todavía preparados para lograr ser consistentes, nosotros os lo diremos y por lo menos no os habréis descapitalizado por el camino. No os encontráis de haber pagado varios cientos de dólares o inclusive más por una formación y que os encontréis ahí, no, por lo menos, oye, pues $30 y si vemos que todavía no estás preparado para lograr ser un trader consistente, nosotros te lo vamos a decir, como ya se lo he tenido que decir a unas cuantas personas, por más mal que me haya sabido por ellos, ¿verdad? Alguno de ellos se lo ha tomado bastante mal, sinceramente. Pero es que es así, yo prefiero dedicar mi tiempo a un trader que veo que le pone lo que le tiene que poner para lograr ser un trader profesional, prefiero dedicarme a este trader que no a aquel que simplemente anda buscando que le dé unas señales o que le maneje una cuenta o no sé qué historias más me han venido muchas veces, ¿no? O que directamente quiere que le explique cómo duplicar su cuenta cada mes, ¿no? Sí, Miguel dice yo conozco a uno que tapó un agujero y creó otro aún peor, es que es lo que suele pasar. Había una película muy buena de al respecto, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama, la película que va de eso, ¿no? De una persona que tiene problemas económicos, le toca una barbaridad en la lotería, ¿no? Y bueno, no voy a decir cómo termina la película, pero os lo podéis imaginar, ¿vale? Y le pasa eso, se viene arriba, no tiene ni puñetera idea de manejar dinero y bueno, lía una que acaba como el Rosario de Aurora y no me acuerdo cómo se llamaba esa película, ¿eh? Ah. Bueno, a ver si me acuerdo en algún momento y os lo digo en otro directo. ¿Vale? ¿Cómo se llamaba? Ahora se me va a quedar eso. ¿Sabes cuando tienes algo en la punta de la lengua y no te sale? Que te quedas ahí todo el día con el run run en la cabeza de. Pues eso es lo que me va a pasar a mí. Miguel dices que no tiene nada que ver las señales con la formación. Exactamente. ¿Verdad? ¿Se puede aprender siguiendo señales? Sí, pero ¿qué vas a aprender? ¿Una estrategia que opera a cierta persona, a cierto trader? Con eso no es suficiente, ¿eh? Lo que decimos siempre, no es la estrategia la que os va a hacer ganar o perder dinero, ¿eh? No es la estrategia. La estrategia es un 10, 15% de todo esto. Aquí lo importante es tener un trading plan que sea sostenible en el largo plazo y un trading plan en el cual os sintáis cómodos y aplicarle mucha disciplina. Cuando recuerda la película, nos lo dice Miguel, sí, por supuesto. ¿De acuerdo? Bueno, no ha llegado por poquita esa media móvil de 200. Ahí teníamos euro dólar. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Fijaros, nos falló el nivel del 38, nivel del 50, el del 61. Momentos así, esta estrategia, normalmente esto es muy difícil que lo haga, de que te falle todos los niveles. El del 61 lo falló por poco, ¿verdad? Pero puede pasar. ¿Cuándo puede pasar? Pues en momentos como los de ayer, en momentos de máxima volatilidad. Encima es un par, el libra dólar, que tiene el dólar por en medio, ¿verdad? Y esto fue lo que provocó esto, ¿vale? Entonces, si aquí vamos con una operativa súper apalancada, pues bueno, ¿qué es lo que le ha pasado a más de uno? Pues simplemente con estas tres operaciones que salgan mal en el euro dólar, si a cada operación le estás arriesgando el 10 o el 15 o el 20% de la cuenta, pues bueno, te saltan tres stops y se han llevado por delante la mitad de tu cuenta. ¿Vale? Y has podido tirarte tiempo ganando y ganando y ganando y sobreapalancándote y ganando, pero ¿qué pasará?
que a medida que vas aumentando tu cuenta, irás aumentando también el valor de tu lotaje, el valor de tu entrada, y cuando se te lleve por delante eso, dos, tres, cuatro stops seguidos, pues generas un boquete en la cuenta de tres pares de narices, ¿verdad? Y aparte del dinero que pierdes en la cuenta, está tu cuenta emocional también, que es tan o más importante que la cuenta del dinero, ¿verdad? Que esa sí que cuesta de recuperar, creerme que esa sí cuesta de recuperar, la cuenta emocional, ¿verdad? Y eso es desastroso para los traders. Eso es desastroso. Bueno, gente, vamos a ir terminando ya. No hemos pedido lanzar ninguna operación más. Vale, en cambio aquí, pues fíjate, el Libra Yen, nivel del 38, bien, nivel del 50 también, y nivel del 61,8 también. Vale, o sea. A medida que va marcando nuevos mínimos o nuevos máximos, debemos ir modificando nuestros. Aquí tenemos poquito recorrido. Australiano Yen, nivel del 38 y para abajo. Bueno. Bueno, pues vamos a detener aquí la grabación, ¿de acuerdo? Los que estáis en la sala, no os retiréis, que seguimos unos minutitos más.